Países como México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encuentran en la carrera para postular a las nominaciones de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. La 91ª entrega de los premios de la Academia se realizará el domingo 24 de febrero de 2019 y será transmitida como todos los años por el canal TNT. México encabeza la lista con 13 producciones que buscarán un espacio entre las que competirán por el galardón: El Ángel en el Reloj, de Miguel Ángel Uriegas; El Buquinista, de Gibran Bazán; El Club de los Insomnes, de Sergio Goyri Álvarez y José Eduardo Giordano; así como El Vigilante, de Diego Ross; La Libertad del Diablo, de Everardo González; Las Tinieblas, de Daniel Castro Simbrón; Los Adioses, de Natalia Beristain; Los Ojos del Mar, de José Álvarez; Museo, de Alonso Ruiz Palacios; Roma, de Alfonso Cuarón; Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman; Todo lo Demás, de Natalia Almada; y Vuelven, de Isa López. Junto a esas postulaciones se encuentran las de Chile, Colombia, Venezuela y Paraguay.